Los risaraldenses nos preparamos para celebrar la Semana Santa en medio de arrepentimientos y bajo la custodia del lenguaje de la salvación. El lenguaje de la salvación siempre ha sido un lenguaje muy humano. Es decir, el comportamiento humano, ser humanos integrales. Ese es el mensaje de salvación. No se adquiere el reino de los cielos simplemente con la oración, sino con la actitud. Y tenemos que tener una actitud humana, de respeto mutuo, de caridad y de amor. Este sacerdote paisa lleva 45 años adscrito a la diócesis de Pereira. Es el actual párroco de la iglesia Nuestra Señora de la Pobreza y que no se cansa de enseñar que la familia será el tema mayor de la Semana Santa. El Papa nos ha insistido mucho en hablar de la familia. Creo que la familia es fundamental para todo cambio y el mundo de hoy necesita un cambio total de la familia. Si no hay una familia bien constituida, no hay una sociedad tampoco bien constituida. Le queda tiempo en estos días de ajetreo religioso para hacer una reflexión muy humana acerca de lo más difícil en lo que llamaríamos el Mundial de la Fe. Yo estoy desde el 59 en la diócesis de Pereira porque estudié en el seminario menor aquí. Luego estuve 7 años en Manizales haciendo el mayor y llevo 45 años de sacerdote aquí en Pereira siempre. Y de arrepentirme, me arrepiento de no haber hecho muchas cosas más. Evocando el espíritu de la fe y la familia, la crisis actual, las problemáticas urbanas que brotan como semillas del mal, el padre Mario hace un llamado a la feligresía. Yo diría que lo más difícil de Semana Santa es ciertamente manejar las cosas materiales. Porque uno maneja de pronto, la gente está dispuesta a nivel espiritual. Y la confesión, el arrepentimiento, la gente colabora. Pero las partes materiales mucho, porque cuesta mucho dinero. Cualquier cosa es un curvo de dinero.